70 ponentes de diversas partes del mundo, más de un millar de profesionales y usuarios de los centros de acceso público a Internet y alrededor de 800 dinamizadores y dinamizadoras de las redes de telecentros. Estas son las espectaculares cifras que dejan atrás dos días de intensa actividad en los que el primer Congreso Internacional de Telecentros y Encuentro Anual de Dinamizadores Guadalinfo 2011 se ha alzado como la gran cita del año de los telecentros. Y es que el éxito de este evento no solo ha residido en sus interesantes jornadas, ponencias y debates, sino sobre todo en el carácter 2.0 que desde el principio se ha teñido en el encuentro. Tanto es así que la página web del Congreso ha recibido más de 14.000 visitas y la retransmisión online de las ponencias ha sido seguida por más de 2.000 usuarios procedentes de 22 países diferentes, por lo que su eco en la red se prevé que llegue a unas 100.000 personas. Durante la convención, los asistentes presenciales y virtuales han descubierto nuevas tendencias en el uso de las TIC, el poder que tiene la comunidad digital en el impulso de proyectos innovadores, las posibilidades del Open Government o el papel de los dinamizadores como agentes y actores en el camino hacia la alfabetización tecnológica y de Internet como plataforma de expresión, debate, comunicación y generadora de libertad. Además, el Congreso ha servido de marco para la entrega de los Premios Internacionales Telecentro 2011, otorgados a entidades y proyectos que trabajan por la promoción y la difusión de contenidos en Internet, y de los Premios Guadalinfo 2011, que reconocen la labor realizada durante todo el año por los propios protagonistas del proyecto Guadalinfo. Junto a esto, el broche de oro del Congreso lo ha puesto la presentación de la nueva red social Guadalinfo, que se constituye ya como la ciudad virtual más grande de Andalucía.